de, en el, Ah. escribe varón en el, ajá, para agregarte Ahí rápido. puso el punto suspensivo. Ah, ok, listo. Falta. Listo. Oye, es que te guarda esto, ¿no? A ver. Se había probado a ver qué tal No. quedó con el nerfeo, con el bufeo esta. Y si no, voy con la maga. La de fuego. Okay. Dale. En que sea yo pociones. Ah, me enviaste la, las estas por correo. Okay. Esto compró toda la ropa, okay. Vale, lo voy a agregar, amigo, ya. ¿Ir con el clérigo o ir con la arquera? Hay que escribirlo con hashtag y eso para agregarse. ¿Para qué cosa? Para agregarse, hay que escribirlo con hashtag o qué onda. No, date clic ahí en el nombre de la persona y ya está. A ver. Capaz tengo que quitar el listo. O en la imagen del personaje. Le das clic derecho y te sale una pestaña y dice añadir como Ah, free. amigo. Ahí está. Listo. Che, ¿qué les pareció el juego? No está mal. Yo ayer Está bien. jugué un buen rato y maté gente y todo. O sea, como le decía a la gente con la que jugaba al Dark Anchor que al menos acá mató gente, en el otro no. Me va de más mal, ¿no? Le decía que la única vez que me escapaba era cuando no nos topábamos con gente, weón. Es que eso depende mucho de la composición del equipo, de qué tan organizados son para pelear, porque es que este juego, sea en Dark Darker o en este modo de Grid is Good, hay que ser muy organizados para pelear bien, porque si no. O sea, no dejarse ganar por el hecho de que estás bien armado, que ya vas a matar a todo el mundo. Ser inteligente, ¿verdad? Lo que no sé hasta cuánto dura la beta. No tiene fecha de caducar hasta el momento. Pero honestamente me ha gustado más el otro, el que sí tuvo uso las keys de manera Ah, el Project Crow. el Project Crown. Ese está Sí, muy bueno, yo me amigo. registré hace bastante, pero no me llegó nada, ni amigo tampoco. No, me tampoco me alcanzó a llegar nada. Que solo era un 2500, Sí, ¿verdad? estuve Era muy mirando poquito. algunos, o sea, viendo los poderes y eso, y estaban bien. No, chicos, ellos sí se tomaron el trabajo de hacer un mapa nuevo, un mapa más interactivo. No es una copia así, basta y ordinaria del Dark and Dark. Eso me pareció supremamente bueno. Ready, no es ready. Por ejemplo,
Aquí con el equipo que tenemos, la estrategia es el caballero, o sea, el guardián, se queda agachado al frente de nosotros mientras nosotros tiramos todos los poderes de distancia. Cuando ya se acerque uno, lo que es el guardián, se levanta y empieza a dar coñazo a diestra, a siniestra al que se acercó, mientras nosotros nos volvemos a alejar. Cuando nos volvemos a alejar, avisamos y el caballero debe tratar de retroceder agachado y cubriéndose mientras nosotros le damos fuego de cobertura a distancia otra vez. Dale. Esa es la estrategia. Bueno, esta tiene una habilidad de daño en área. Tengo que tener cuidado con esa, no darle a él. Sí, por eso mismo es que le digo que no, o sea, que no se adelante el caballero, porque si no va a quedar entre el fuego cruzado. Sí. Ya me quedo así, ¿no? Y te terminamos matándolo, pues. Principalmente porque es que la de congelar es buena, pero si el equipo no es organizado, terminas matando a todo el puto equipo, bro. Sí. Por eso la voy a probar nomás para ver qué tal, porque le hicieron modificación al ataque, diferentes poderes y demás, entonces quiero... A la Q, le arreglaron la Q porque era muy lenta. Y le bajaron el tiempo de reutilización a los poderes y cosas así. Sí, pero la del fuego hace mucho más daño, y es más fácil para manejarla en grupo, sencillamente. Sí. Aparte tiene un escape también. Ajá. ¿Qué tal la arquera? Es buena, es muy buena, pero... Si tienes mucho ping, es mejor no jugar nada. Abre el mapa. Aquí. No, pero esta creo que es gris. No sé si te sirve o no. Hay una trampa, ¿no? Sí, va con cuidado. Les recomiendo una espada corta, si la llegan a ver. Si no la van a utilizar, se les agradece. Ah, ya, porque no sé qué arma me le puede usar esta espada corta. Creo que la tuya puede usar... Mira, acá hay una armadura verde para ti. Guess. Ya. Vamos pasando al centro. Acá va a haber un boss que vamos a intentar matar. ¿Por qué no me dejas equiparlo? No, entonces no es de tu clase como tal. Tienes que leer qué clase te dice. Sí, acá hay una palanca. Sí, por alguna zona secreta pequeña. Revisando si quieren. Pero acá tenemos el boss y lo tratamos de hacer.
Yo le explico cómo. Dale. Vamos a la vuelta todo antes de enfrentar al boss, ¿vale? Va por el borde, vamos a ir matando todos los nodos. Primero. Los vamos a tratar de matar lo más rápido posible. Cuidado atrás. Cuidado, te llegan los. Ok. Muy bien. Seguimos dando la vuelta. Abran los cajones, todo eso. Lo tengo. Ya. Barroncito que están a la mitad también tiene loot, pero yo pensaba que no tenía. Voy a buscar todos los esqueletos que estén durmiendo. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Ok. ¿Falta algún zombie por ahí? ¿Cómo? ¿Falta algún zombie? No. Creo que no. Vale, lo que vamos a hacer es pegarle al boss a traerlo hacia las trampas, ¿listo? Ajá. Voy a ser yo el primero. Aquí hay un bicho. Mientras yo lo hago pasar por las trampas, la maga se me puede ayudar. Hola. Ok, ok. Dale, matemos si te falta. Buenísima congelada. ¿Cuánto dura ese boss? Bastante. Ya está. Muy bien, ya sé. Unos guantes, un anillo y un hacha. Acá hay cosas de mago, una bola de cristal y ropa de mago acá. Ok.
Vale, salió bien. Ahora vamos a ir hacia abajo. ¿Este es de más vida o algo así? Es para curarse. Tómate, porque tú eres el que está más mal oído. O que se la tome la maga, porque igual tú te curas con la D. Sí, sí, que se lo toma. Ahí voy. Hay que avanzar por aquí abajo. Hay que tratar de llegar aquí donde marqué. O mantenernos aquí cerca y esperar a que nos salgan los portales rojos. Ya. ¿Vamos al infierno? No. Ah, ya. Pues depende. Depende. Si nos toca, nos toca. Ya. No hay 3 y pico, ¿no? No. ¿Ese lo lleva algún personaje en especial o...? No, lo pueden llevar todos. Por lo que hay que comprar. Jess, estoy en directo por si me querés dejar vivo ahí para su mamá. Sí, dale. Me parece que mejor la de fuego, che, pero no sé. ¿Vos qué decís, varón? La verdad sí, mucho mejor la de fuego. La de hielo no está muy bien. Sí, veo que hace muy pocos años. Voy a traerle de fuego, ¿no? Pero bueno, que acá se comparten los equipos, entonces no hay problema para cambiar y eso. Vamos avanzando hacia la zona. Hay un mago aquí al fondo, ayúdame. Ah, mira, ahí encontré una bolita de verdad, no había visto. Igual no cogiste la del cofre. Sí, 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 sí. Pero por eso no la había visto. Pues yo tenía una. Vamos a mover los locos, ¿por qué? Ajá. La pared, eso. Ahí está. Voy a revisar hacia este lado. Hay un portal azul. Busquen por el otro lado. Acá están los 3 portales rojos. Ok. Vamos. ¿Vamos a lo rojo? Sí, vamos a lo rojo. El infierno de aquí no es tan duro, loco. Ya. Tranquilo. No, loco, te me metiste un flechazo.
Estoy voy avanzando. Viene otro. Nice. Bien, vamos a matar este en zona abierta. Ya metete, uff. Voy a cambiar focus. Traigo el arquero. Muy bien, muy bien. Por acá. Voy. Este pantalón no se lo puedo usar, creo que sí. Cuidado, 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 cuidado. Sí. Esto me pone como un aura alrededor, ¿no? Sí, 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 es un escudo. Es un escudo. En tu vida te das cuenta también. Cuidado atrás tuyo, tienes un arquero. Lo están haciendo mierda, viejo. Contra un muleto. Vamos entrando a la zona fuerte. Voy. Pero ya está la fuente para curarse, ¿eh? Si te quiero curar, yes, o... no. O sea, no. Bueno.
Si todos lo hacemos bien, no pasa nada. Qué bueno que está esa opción para ordenar inventario. No, abrir esa puerta, puse una trampa. Ya. Voy a limpiar esto de afuera rápido. Hay otro equipo al fondo. Prepárense. ¿Gente? Ajá, hacia este fondo. Para acá, okay. Para acá. Voy avanzando. Hay uno a la derecha, caballero, cáele, cáele. ¿Queda ahí un arquero igual? Sí, sí, sí. La va a trampear. Cuidado, cuidado, cuidado el fuego. Cuidado, cuidado. Se le cierra la zona ya, ¿no? Ajá. Se le cierra. Abran ese portal que tienen ahí atrás, por favor. Vale. Cuidado que no estás flechando, ¿no? Hay otro jugador acá. ¿Lo mataron? Va. ¿No está el boss? Sí, necesito un poquito de ayuda acá. Si no vamos por donde estaba escondido ese de la puerta, se cierra ya el... Guess, escapa por el portal que abrieron. El healer, el mago que venga conmigo. Ajá. Allá hay otro portal. Hay dos. Uh-huh. Ayúdame a limpiarte este. Escapo ya, ¿no? Sí, escapa. Ok. Una cantidad de tesoro. Ayúdame con este mago, ajá. Con este. Ve abriendo tu portal. No, espero no agarrar el agro del otro. Ajá, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Ahí está. Anda nomás. Justo me llega. No puede ser, loco. ¿Qué pasó? Me morí. Me pero... llegaron justo esos dos, bro. Oh, la shit. ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Escapar? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Que no te muestres. Tenía un men muerto ahí al lado, loco. Y tenía un cristal morado y estaba sacando cosas del equipo. Ya. Y justo. Por eso es grit. Grit is good. Grit is good, totalmente, man. Ah, pero estuvo excelente, lo jugamos muy bien. Sí. Yo conseguí ahí bastante equipo con los magos. Seguro me puede comprar un arco largo, se lo agradezco. Ay, miro. En el Weapon Smith, ¿no? Va.
Chuhan sería, a ver, uno de 60, el verde. Sí, uno largo que te llega de dos manos Ajá, o Chuhan dice, arco. este te sirve. Dale, ahí lo compré. Listo, gracias. Bien, vamos a guardar esto. Las pociones blancas te dan escudo. Escudo, sí. Una barrera pequeñita, pero sí. Ya. Si es gris, es una barrera pequeña. Si es verde, es una barrera mediana. Y si es azul, es una barrera bastante grande. Ya, Aguanta ya, bastante. bien. Dicen cuando esté en rey, yo voy a ver Ah, para. cultitos en internet. Dale. Sí, ahí está, está. Quería saber si estaba yo al arco. Che, yo tengo un Discord ahí que uso. No sé si quieren que se los pase. A ver. ¿Qué espada es la que ocupo tener yo? ¿Cómo? Viendo qué espada es la que ocupo. Ah, ya. Te lo mando por mensaje privado. Jera ya lo tiene. Creo que me salí, por error. Estaba saliéndome de unos Discords. Creo que me Ah. salí, Ah, bueno, Creo, no sé dale. qué apareció ahí, Dale, creo que me dale. salí. Pero no. No, yo sí estuve sacando Sí. gente que se puso en plan de más tóxica. Agredí un poco a Darren Danger y se me echó encima a alguien ayer. Realmente está muy susceptible. Sí, weón. O sea, es que le dije, mirá, este tiene los poderes por cooldown, le dije. El mercado es pues es automático, o sea, vos pones tu cosa a vender y el que lo busque lo va y lo compra y ese tipo de cosas, ¿viste? Y se puso re tóxico. Ok, las espadas que yo ocupo son las Sword, ¿no? ¿O no? Estoy mal. Yo te recomiendo que utilices las dos espadas. Las dobles. Sí, yo he visto uno que otro caballero usando las dos. No sé qué tan útil sea, realmente no sé qué tan útil sea. Pero sí he visto mucho caballero usando doble espada, entonces no sé. Ellos utilizan una que se llama como daga corta, creo, o espada corta, y la espada normal, ¿no?
Si no, ahorita la conseguimos, bro. En eso no. Luz es lo que vamos a conseguir, chicos. A veces que es mejor llevar poco y ganas más. Sí, porque vas como mentalmente más de que no tenés nada y que vas a buscar a veces. Que por ahí cuando llevas mucho juegas más con miedo. Yo me encontré ayer una armadura azul y es lo que lleva uno exactamente. Estaba viendo que esta tiene, no sé si un poder que se bloquea en un momento, que es un escudo. Un Sí. escudo de fuego, no sé qué onda. No, no, la verdad es fuerte. Tenía buena pinta. Sí, es más fácil tarjetear con esto. De hecho, tiene el poder de la X y prácticamente puede matar a un bicho de una si le da un crítico. O sea, que son como unas babosas que van por el piso, puede matar de una. Y tengo un librito en este. Ay, hay gente jugándolo. Este juego de Slower, el que va a salir. ¿Cuál? ¿El Borges? Es un Battle Royale, pero es de anime. El My Hero. Ah, el My Hero Academy, sí. Yo el otro día se lo comenté a alguien. Sí, ahora sí, lo está probando la gente, pero supuestamente sale hoy, pero no sé qué hora. El 28, sí. Sí, el 28. Pero no sé qué hora. Sí, ya, hoy. Ya streameando y todo, pues. Hoy sale uno que se llama Kingdom of Heroes, pero es de supervivencia. No sé qué tal estará. Me tiras el arco, por favor. Ajá. Ya salió el juego. ¿Verdad? ¿Eh? Ya salió. Gracias. ¿Él ya lo tiene? Ya lo tiene. Ah, ¿ya salió ya? La escuché a tu mujer. Tenemos que movernos más o menos rápido. Dale. Por acá. La bola de fuego normal pega en área, ¿no? Voy. Hostia. Oh, una trampa, bien. Lo bueno que no me dio pie. Varón. La bola de fuego normal pega medio más o menos en área. Un poquito, sí. Sí. La peligrosa es la X. Ajá. Esa sí es la que pega fue la de área. Oh, qué bien, llegamos a la biblioteca. ¿No estará por ahí, Harry? Probablemente. Esta tiene un pasivo que los prende fuego. ¿Cuál? Bueno, no sé, algo. Yo tengo acostumbrado a otro juego que me curo con otro botón y... Ahí viene el mago. ¿Está?
una poción de escudo aquí. No. Sí, vi una muchas pociones, lo tienen bien. Mira, una armadurita azul. Un arco aquí, o dos. Tengo dos armaduras azules aquí, pero son del mismo de hace rato. Uy, casi está ahí. Aquí para que te salga esto. A ver, cuarto en medio. Che, acá hay un casco para fighter. Acá hay un mago, Acá ahí te lo llevo. A través de todo esto. Te dio duro, cuidado. Sí, me pegó a través de un muro. Permiso. Nada. Nada, tú te vas a ver de aquí, ¿verdad? Esto está perdido. ¿Sí? Vengan por este lado para salir rápido de acá porque ya no viene una zona. Botita azul. Ahí te tiro el casco, man. Un casco verde por ahí te sirve. No me sirve. Toma si quieres. Dale. Tiene todo. Cierro, ¿no? Qué bien. ¿No puedes ponerle trampa ahí? Ya no vio la araña. Cuidado, Jess, cuidado, Jess. Vean que hay una tropa ahí. Ah, eso es. Listo. Ya murió. Bota. Bien. Vamos por este lado. Gente, jugadores. Voy. Jugadores por este lado. Son los de antes, ¿no? Sí, rodearon. ¿Cómo se abre el dial para las pociones? Oprime 4, el de jamás tenía.
Rafa. Sí. Tenemos jugadores al frente. Por acá. Oh, y la zona ahora. Corren. Mataron al Lover, ¿eh? Me rodearon. Igual están retocados o loco porque le pegué varias bolas a Fo. No puede ser, viejo. Quise usar el tele pero no me dio tiempo. Y tenía, tenía una bola de cristal azul y una armadura azul. Va, dos armaduras azul. Lo único no. Lo otro. Aquí no. Ahí vienen, aquí vienen. Una maga. Ten cuidado. Sí, ¿qué tal el killer? Es bueno. ¿Tiene algún daño, algún hechizo de daño? Sí. Ajá. Algo de daño puede hacer. Claro, no, pero... Pero lógicamente para un Deads, nada para jugadores. Ah, ya. Y nos vienen, ¿no? Sí. Pero fuera. Tienen un healer ahí. Corre. Métete por acá. Cuidado al gordo. Mierda, que bugueado, loco. No, te puse un flechazo. Está bien portado, ¿no? Escucha que se abrió. Tenemos bueno. Al otro lado, sí, los tenemos al otro lado de la reja. Oh, esto está complicado. No, cerraste. Tenemos que dejar abierto aquí. Ahí está el otro portal. Portales rojos. No, esperemos hasta el último momento, Ahí salió el de otro azul, ok. Ve abriendo uno de los azules. Abro el último, ¿no? Ajá.
Sí, porque ese equipo se fue entero por la zona roja, lo más seguro. ¿No te ayuda un poco? Escapa. ¿Cómo? Escapa por el portal azul. Lo siento, lo voy a ver. Sí, no pasa nada. Sadi se muere, muy bien. Quise usar el teleport y no, me dio tiempo. Si no, me escapaba de él. Estaba más centrado en bajarle vida que en escaparme, ese fue mi error. Tocaba correr bastante duro ahí. ¿Me devolvieron un arco? ¿El que yo te di? ¿Cierto? ¿Ah, sí? Ajá. No sé, mira, no lo tengo equipado, what the fuck. Sí, o sea, no se puede pasar ahí, ¿ten acá? Ahí te lo llevo de vuelta. No. No, me imagino que de pronto lo toma como recuperación y te lo envía. Ajá, sí. Me lo devolvió acá. Probablemente que sea eso, me parece. Ah, cierto que iba a probar el otro. A ver. Así que ya salió el de Hero Academy. Ya salió, en Xbox ya salió. Ah, en Xbox. En Steam supuestamente sale mañana, hoy a mediodía o algo así. ¿Cómo se llama eso? Ahí estoy mirando. My Hero Ultra Rumble, algo así. Ajá, My Hero Ultra Rumble, sí. ¿Y ustedes creen que se le va a ir bien ese juego? No creo que sé. Sí, por el hecho de que es anime, la gente ahí se queda. Y es free to play, ¿no? Sí. ¿Esto? Okay. Sí, no dice horario, pero sabe que salió. Sí, sale ahí un par de horas, creo que ya empecé. Son un grupo de tres en Battle Royale de 24. Bueno, pues ya que bueno. Vas a ir con el clérigo. Ajá. Con el otro guerrero. Bueno, yo creo que me voy, Bueno. Ahí si están otro día le damos igual. Dale, dale. Dale, dale, suerte. Dale. Tuvieron buenas, Dale. Fíjate si no es tóxica la gente, o sea, me empezaron insultando cuando pregunté si había un grupo nomás. Que después le dije, muérense de cáncer, y después un brazuca diciendo, repórtenlo. Y si ustedes me empezaron a atacar a mí, yo solamente me defendí.
Literal, o sea, si te comí un reporte por insultarlo, entonces ¿cuál es, weón? Así es esto, Glenn. Así es esto. Pero no puedes ni siquiera preguntar en el chat algo simple como buscar grupo, weón. No, y aparte se pusieron en plan racista. Yo la verdad no sé si me dijo a mí el tipo o le dijo a lo otro, porque están insultando a los argentinos en general. Y el otro día bañaron a un loco por decirle N-word, nomás te digo, en el chat general. Lo bañaron por 2000 horas. Alguien me preguntó por el Discord ahí sí, pero no está ahora por lo visto. Te mandé mi Discord ahí, man, por chat privado, Discord. Vale. Ahí nosotros jugamos un poco de todo, este. Yo por lo menos estoy jugando siempre, probo mierda. Ahora el viernes sale una beta de uno que se llama The Borderlands. Es como una especie de juego de facciones. Tipo como, no sé si conoces el Hun Shandong. Sí. Bueno, es como el Hun Shandong, sencillamente. Y es como que vos podés mandarle a atacar demonios que los atacan a los otros, no sé, en la cámara. Yo soy creador de contenido, ¿viste? Entonces siempre me estoy informado de este tipo de cosas. De hecho, en ese juego entré al programa de creador y todo. ¿Cómo que se llama? Ahí te lo paso al link. Y se puede pedir el acceso, pero no sé cómo está el asunto. O sea, no sé si le darán a todo el mundo, o elegirán, o qué. Ah, mira, estoy pidiendo entrar. Lo encontraste de Borless, ajá. Se ve como un Hun, no sé si era como Hun, la verdad, ni idea, no he visto casi gameplay. Eso de la guerra entre facciones es interesante. Y bueno, yo me había anotado la de Project Crawl ahí en la página, pero nada, no. Y eso que me anotaste hace mucho. Y completé varios los objetivos que pedían y todo, pero no. ¿En dónde me enviaste el link del juego? Ah, pensé que lo habías encontrado. Ya. No, fue que alguien entró al grupo y ah. Dale rey por la casa. Ok. Dale, no había visto. Después te haré un Steam si querés. Sí, dale. A ver, este lo paso por un privado en Discord. Ese. The Borderlands. ¿Eres creador de contenido en Twitch? ¿No? Sí, ahora mismo estoy streameando Twitch. Y YouTube también tengo un canal, 2000 suscriptores. Hey, hola, Cuero, ¿cómo va? Pensando. Este empieza con un libro. ¿Trajiste el arquito o no? Uy, me olvidé, man. Totalmente olvidé. No pasa nada. Es que yo lo tenía en mi inventario, pero cuando me cambié personaje, ahora pues claro, salió otro. A ver. Este es para curar, ¿no? El Holy, el de la Q. Sí. Uh-huh. Y este es para matar bichos, Radiant Purification. Uh-huh.
A ver, ¿este qué hace? ¿O ese es para curar? No, ese lo que me hace es aumentar el daño. ¿La G? Ajá, la G. Ajá, va. No, y la X es una estúpida. Va, va, va. Claro. Si quieres, ya puedes probar la posición con la cosa. ¿Por qué no me tarjeté ahora, weón? Ahí está. Me tienes que señalar, uh-huh. O sea, apuntar. Y tiras la necesito ir a pescar, pero no me acuerdo de dónde por aquí. ¿Pescar? Sígame, sígame. Ajá. Pecar, pecar. Ah, ya. Minar. Hay una trampa acá frente a mí. Muchacho, no hago ni idea cuándo va a salir Greenwood, pero solamente sé que van a hacer una beta, otra beta más adelante, donde van a agregar un personaje nuevo y van a agregar single player. Eso va a estar bueno para buscarlo. Supongo que va a estar todo conectado. A ver. No creo que el. ¿Será que el poder este, el Holy, le hace daño a los vampiros? ¿También a los? A todos le hace daño, a todos. Ah, de 10, sí, ahí vi. A los jugadores también les hace, pero es muy poquito ahora. La mayoría de armaduras traen defensa, anti-bendiciones, eso. Más armaduras de plata, no se pueden ver. Te quedó flotando. Mira esta última. Bueno, vamos al otro lado. ¿Está buena la armadura de minado? ¿La qué? ¿La armadura de minado está buena? ¿De minado? No, aquí no hay eso. Pero lo que está el haciendo vos se mete. Ajá. Tú vendes las piedras y ya está. Pues ya, ya, ya. Acá no hay crafteo. No, todavía no. Ya. No, la verdad no me gustó la actualización. El Warlord es una mierda, es una. La cagaron realmente. Eso no es reward, weón, eso cualquiera, ¿no? No, porque no me puedes dar la Hidra y al mismo tiempo ponerme el límite de invocación de los hechizos, weón. Eso es estúpido.
O sea, voy a estar mirando si sacan algún build, pero no dudo. O sea, no se puede, pues ya probé ya de todo. Le quitan lo divertido al asunto, ese es el problema. ¿Cómo, qué? No, le estoy contestando a alguien del chat. Ah, oh, bien. No, que sacaron actualización en Dark Anger y flojita, mano, o sea, nada. Y yo juego con un personaje a ir jugarlo y. Y nada, el reward que hicieron es basura, o sea, literal. Entonces, pásame tu link para seguirte jugando. Dale, lo único que yo puedo jugar en ese juego es un puto healer, porque en ninguna clase puedo jugar. No puedo hacer nada. Ayer me enojé porque dije que yo estaba rebufeado y así solamente puedo matar a un bárbaro. Bueno. Pero, nada, mejor, o sea, tenés que jugártela demasiado para poder matar a alguien, yo por lo menos. O sea, no sé cómo hace la gente. Y viene uno y te mata a un golpe, weón. Es un arte de esas cosas, weón. Ya acá siendo mago aguanto más que con el mago del otro me matan de un golpe, ¿no? Acá me tuvieron que pegar 3-4 golpes. No. Sí. Yo conocí un juego que se llama Warhaven. ¿Lo viste? ¿Cómo? Un juego que se llama Warhaven. Ah, sí, Warhaven, sí. Sí, lo he jugado. Muy buena, está ese cabrón. Sí, está muy bueno. Sí, de hecho, lo otro habían puesto drops y pues tenía los drops activos y todo. Un colorcito verde, se cierra. ¿Qué pasa eso? O sea, por más bueno que sea el juego, lo que sea, si no tenés un personaje con el cual puedas jugar, es lo mismo que nada. O sea. Vale, no, avanzando hacia la zona. Dale. Ah, me tiro un libro este momento. Bien. ¿Verdecito? No, malito, pero igual me sirve para otros raids o para los magos. Oh, sí, bueno. No, hay que ir por acá, me parece. Por acá. No, sí, por donde cogió. Ah, sí, donde estás cogiendo yo. Cuidado, cuidado, gente. Dale. No, que me estoy queriendo cambiar. Ponle escudo al bárbaro. La X. Flecha por la ventana. Ojo que está flechando por la ventana. Vaya que te curo. Un segundito. Vale. Ay, no te targeteé. ¿Pero por qué no te targeteo, weón? No, mate al compañero. Échame atrás. No, loco, what the fuck. ¿Tan fuerte me pegaron? Loco, me borró de un solo golpe. Tiene amor azul. No. Sí. Tiene amor azul. Nos encontramos con un equipo fuerte. Y el bárbaro se puso de creer que podía. No, y se quedó, sí, rodeado de tres. Y para colmo, cuando se iba regresando, se atravesó con una flecha y se la ganó justo en la cabeza. Tanto minar para mierda, la verdad.
Qué triste. Sí. Iba con un buen botín, sí, lo que sí. Saca por lo menos unos 1000. Yo, digo, a veces cuando voy con buen botín, lo que hago es ir con la zona, ¿viste? Campeo la zona. Mira, tengo un pasivo ya con esta. Bueno, mándame tu disco ahí por el disco, tu Twitch, te sigo. Ah, bueno, dale. Ahí está. Bueno, pues yo sí ya también ya voy de salida, te dejo un ratito. Dale, dale. Ya estamos. Suerte. Ahí dale. Te dale. Si falta alguno. Gracias, Aarón, por el follow. Hey, hola, man. ¿Te falta gente? ¿Está por ahí? ¿Cómo se crea canal? ¿Qué son? 4:47. Si no le meto alguna otra cosa. Porque me evitaron. A ver. Me evitaron ahí a un. Bueno, me invitaron, me dijeron que me iban a mandar una clave de un juego, pero al final todavía no me la mandaron. Me parece que tienen barco eso. Me iba a probar eso. Pero sí, está interesante. ¿Buscamos uno o vamos a los dos más? ¿Invocaciones? Sí, capaz que sí. La verdad no sé.
Pero dices que el druida no es que invocado, sino que el druida puede transformarse en bicho, no sé qué mierda. No sé si puede invocar bicho como tal. Pero la invocación que le metieron al warlord es una mierda porque, o sea, es estática, no se mueve. Y ayer me tocó un bárbaro que se la puse ahí. Pues sencillamente me evadió todos los ataques, sencillamente de camino de costado así me iba evadiendo todos los ataques. Ese es el tema. Y entonces yo ahí dije, esto, o sea, para trabar puerta, toda esa mierda está bien, pero. Pero. Poco más. Ese es el tema. O sea, para, por ejemplo, matar un boss está bien. Está lindo. Pero el PvP es el tema. O sea, ¿qué le costaba poner, por ejemplo, no sé, un puto esqueleto que se mueve o algo así? Algo bien simple. No tenían por qué inventarse un bicho nuevo, nada. Algo que moleste. Pero que sea el movimiento, no. Es como que cada vez que quieren meter algo divertido, tienen ahí miedo de no cagarla o algo así, y terminan metiendo algo nerfeado. Entonces, como que. Encima la hidra no roba vida y la hidra para invocarla te consume 15 de vida. No, ese tema te puede matar vos solo nomás invocando la hidra. En el descuido son 15 de vida, es un golpe prácticamente, dos. O sea, un golpe casi dos si te pega. No sé. Realmente. Yo me cansé de morir, o sea, me metí un rato con el warlord y me cansé de morir, me cansé, o sea, mi compañero se escapó, pero yo moría. Es de papel el personaje, como nunca ese personaje va a aguantar algo, o sea, en plan, cosa porque es totalmente de papel, no sirve para una mierda. Es que es literal como estar jugando con un mago nomás, o sea, es como estar jugando con un mago con espadas, sencillamente, o con espada o con arma de asta o ese tipo de cosas. Por eso no, para mí el warlord a melee no sirve. ¿Qué querés te diga? No sé, tendría que probarlo con mucha armadura y ver qué onda. Pero para mí no sirve, hombre. Muere muy fácil. El único que se la banca bien, pero a mí me hace gracia porque es el healer, que llevo el pasivo para aguantar malos golpes y toda esa mierda. O sea, re poteado, estoy re tanque, weón. Y encima que es tanque también pega lindo a físico. No, la verdad que flojito, weón. O sea, encima, si vos querés jugar con un mago ahora, pues no te sirve porque está nerfeado el mago también. Lo nerfearon la bola de juego. Y es eso, o sea, tenés que ser muy pro y tenés que tener pues mucha velocidad de movimiento para estar tirando los hechizos y hacer como hace. Hay un loco que le gusta jugar con mago, un streamer ahí. Y el loco está constantemente moviéndose, se hace invisible, pasa al otro lado, pero juega re bien. El loco siempre va con un healer en el culo, ese es el tema. Si yo no tengo un healer como mago, no hago nada, o sea, ese es el tema. Vos, mago, le metes un montón de bufo y queda re bien. Por eso yo ayer, cuando discutía con un idiota, porque no hay otra forma de decirlo sencillamente, le decía que, porque sencillamente no se puede. Que el juego tiene personajes que son muy dependientes de otro, entonces sencillamente tienes que armarte una composición siempre que es dependiente de otro. Si vos te vas en plan de jugar con lo que se te cante las pelotas, lo que pasa es que te van a. Pues no vas a destacar como es debido. Por eso le ponía la comparación con un juego de cartas, le decía.
Y se puso re tóxico el idiota porque creía que yo hablaba otra cosa, no tiene nada que ver. No, no, sí tiene que ver. O sea, cuando vos en un juego de cartas tenés un mazo que tiene varias condiciones de victoria, no combo, sino condiciones de victoria. Si vos podés hacer un combo con condición de victoria, puta madre. Pero o sea, si tiene condición de victoria, quiere decir que tiene varias formas de poder ganar. ¿Entendés? Eso es lo que le trataba de explicar al imbécil este. Entonces, sencillamente, eso es lo que le falta al juego. Se me hace que es como que no hay una mecánica o algo que vos digas, bueno, con esto gano sí o sí, o con esto mato sí o sí. O sea, más que agarrar un healer y que le meta buff a todo el grupo y listo, ya está. Y aún así tenés que rushear bien y no te tiene que agarrar un arquero de frente o un mago al fondo o lo que sea, sinceramente. Yo creo que le falta mecánica porque él creía, como que decía, que yo no tenía suficiente habilidad. Mira, yo vengo subiendo contenido desde 2011, he probado todo tipo de mierda. Yo te digo cuando un juego falla en algo. Yo en este juego de mierda me puse a jugar un rato y sencillamente maté gente todo ahí en un ratito. Y eso jamás pude hacer en Darkrai Dunkerque. No, maté de casualidad muchas veces. Ese es el tema. Por eso no es que me quejo por quejarme nomás de tóxico o lo que sea, no. Yo es como que veo que le falta algo, no sé. Claro, ese es el tema. Es muy complicado realmente jugar de healer. Yo te digo, pues yo jugaba en Edward, un MMO, y ahí yo jugaba de healer. Y después, cuando me metieron un arma melee, que era la manopla del vacío, pues yo me podía defender de la gente que venía a rushearme a matarme. Eso siente, pues se pasaban las líneas atrás y venían a cazar a los healers. Y la mayoría de healers no se podían defender, no podían hacer nada. Hasta que metieron esa arma y se pudo hacer algo. De hecho, estaba pensando en jugar la expansión de Networld. Ahora sale el 3 de octubre. Y eso, estaba viendo si le iba a jugar, pero me dio un poco pereza el otro día cuando lo jugué. No sé. Bueno, es que salen varias mierdas todos estos días, así que iré probando y veré en qué me quedo al final. Pero sí, a veces jugar de healer es aburrido. Yo me harté en el otro juego de que venga un bárbaro y me mate de un hachazo a la cabeza, weón. Siempre pasaba igual, weón. Lo más lindo que yo le tenía que pegar 5, 6, 7 golpes, una cosa exageradísima. Y no se moría, y no era Pimpo, porque estaba jugando con buen Pimpo, y vos decís, nah, no man. Es como que demasiado técnico, ¿viste? Demasiado táctico, y eso me caga. Acá es un poco más arcade la cosa. Estoy mirando ahí si en el Discord hay alguien para jugar, pero no, de momento no veo. Hay un loco que está ahí en un grupo, pero se durmió, sencillamente. Que voy a mirar algo. Sí, ahí había uno, pero se fue a dormir. Sí, o las armaduras y las armas. Pero como digo, o sea, se centraron demasiado en balancear el juego y no tanto en meter contenido. Yo hubiese preferido que primero metieran contenido y que después, pues que después sencillamente corrigieran o balancearan y la mierda, sencillamente, porque al juego le falta muchísimo contenido. Está muy pelado. Mira, lo único que te puedo decir que está entretenido del healer en el Darkrai Dunkerque es que tiene una. Bueno, tiene varias habilidades, pero no, la mayoría no son muy difíciles de usar. Hay una que se llama Holy Strike,
Y esa mierda, vos la tirás y ciega por, no sé, una fracción de segundo y mete, sí, mete 15, 20 de daño, no sé, puedes llegar a meter 30 también si, tenés Will, creo que es el que te aumenta el daño. Pero son cuatro usos nomás, o sea, tenés que usarlo muy tácticamente. O sea, entonces vos llevándote ese Will, podés llevar, sí, dos o tres bufos y uno de curar de 15, puedes llevarlo así. Porque el problema es que te limitan a la cantidad de hechizos que puedes llevar, o sea, tenés que subir una cosa que se llama Speed Capacity, creo que es, Speed Capacity o algo así. Bueno, esa mierda te hace que puedas ponerte más cantidad de hechizos. Y le metieron eso al Warlord y ahí es donde la cagaron. Le pusieron muy poco, le pusieron 9. O sea, solamente me puedo poner la Hidra, son 6. Y los mismos poderes que usaba antes, sencillamente, el de 1 y otro de 2, creo que. Y ya, listo, ahí tienen los 9. O sea, no puedes usar la nueva habilidad de convertirte en murciélago y salir y escaparte con eso. Un montón de boludeces nuevas no las puedes usar. O sea, te obligan a que vos tengas que farmearte una armadura. Porque imagínate que tengas que farmearte una armadura que tenga esa característica o comprarla. Lo cual, si no sos un jugador bueno como yo, pues te va a llevar muchísimo tiempo si es que lo logras. Y aunque lo logres y tengas la armadura, pues te van a matar y se pierde todo. A eso voy. Es demasiado. Tenés que ir muy seguro. Y tenés que ir con un grupo que te acompañe. Si no, olvidar. Si de nada. No está. Ese es el tema. Yo te digo, yo miro jugar a gente el Goblin y que veo que se la pasan y yo no sé cómo hacen realmente. Yo me cansé de que me agarre un Rogue escondido en una esquina. Pues yo haría eso sin que sea para sacar loot, pero yo no. Con el único que pude escaparme alguna vez fue con el Bardo. Pero ahora el Bardo está nerfeado, o sea. No sé. Tengo curiosidad, el bardo supuestamente cura ahora cuando los personajes se sientan, pero él a sí mismo se puede curar porque no se podría sentar y tocar la canción al mismo tiempo. Ahí tengo la duda realmente. Ahí no sé. Supongo que tiene que sentarse nomás ya, que tampoco se va a poder curar a sí mismo. Y lo que pasa es que hay muchos fanboys en el juego, entonces están en plan. Festejan cualquier boludez que sacan o lo que sea, y entonces pues los desarrolladores no se calientan en mejorar el juego en lo más mínimo. Ese es el tema. No se calientan en lo más mínimo en arreglarlo porque nada, sencillamente no. Si la gente le festeja cualquier. Hay un. No sé cómo es que se dice. Chupa media, le decimos acá nosotros. Son, están así en plan chupa media. Entonces nunca van a sacar nada nuevo si. Si festejan cualquier boludez que sacan, weón. O sea, no se quejan, no hay autocrítica, nada, sencillamente. Y yo lo único que critico es la falta de contenido. Principalmente es eso. Si hubiese más contenido, más cosas para hacer, que las clases estuvieran mejor hechas, sencillamente, pues, como te digo, habría condiciones de victoria y había personajes que son buenos de por sí solo, que no dependen de otro para poder destacar. El único que se me ocurre que más o menos, bueno, que tendría que ser bastante tryhard también sería. Un mago equipado, pero tendrías que jugar muy bien. Podrías cargar tu Unitín entero y con un arquero podrías estar molestando, o sea, en plan solo así, incluso equipo de tres, pero poco más, o sea, pero tampoco tanto así. Tienes que tener muy buena puntería. Así que no sé, yo por lo menos lo probé varios personajes y todo, pero no hay con ninguno que me sienta cómodo. Con todo, sencillamente fallan en algún punto, sencillamente. O tienen mucho ataque, tienen poca defensa, tienen mucha defensa y tienen poco ataque, y así todo el puto rato. Claro, el bardo se cura solamente cuando se sienta, ahora y bueno, tengo razón, entonces, olvídate. Le quitaron la mecánica de regenerarse, o sea. Pero digo yo, si yo digo, mira, cagaron el bardo, hicieron mierda, ¿por qué va el pendejo este encima y hace un video como mostrando que todavía sirve? O sea, no hay que hacer eso, weón. O sea, por mero orgullo nomás de que el otro diga algo, pues siempre cada vez que digo algo hace un video el tipo. Me rajo un pedo y hace un video.
lo único que creas es algo tóxico, sencillamente, en el sentido de que van a seguir nerfeando todo, sencillamente van a balancear con el culo las cosas y el juego va a morir, porque sé que va a morir. Si la siguen cagando así, la gente se va a fastidiar y no va a jugar. Va a haber puros tryhards jugando, ¿no? ¿Sabes lo divertido que va a ser jugar con puros tryhards? Van a quedar eso, no va a caer ni un jugador casual o que quiere meramente hinchar la bola un rato, no va a caer ninguno. Ese es el tema. Se van a ir todos. No, es que no te dan ni chance para aprender, man. Ni chance te dan. O sea, podrían poner, por ejemplo, una mecánica para poder tener mínimamente oro. Visiones, misiones. Como hay, por ejemplo, en un juego que se llama Starship. Pone misiones, donde vos completas objetivos, matar bichitos, lo que sea, y te dan tanta cantidad de oro. Es tan difícil meter una mecánica así, o sea, es tan complicado a darle un poco de herramienta a las personas que no le va bien en las partidas. O sea, no sé, bo, no entiendo, ¿no? Entonces como que digo, loco, ¿qué estoy haciendo, bo? O sea, ¿por qué le estoy haciendo propaganda al juego si la están cagando, sinceramente? Bueno, me voy a mandar en un solo nomás, che. Echa la bola, ¿no? Con la maga me van a cagar matando, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Barbarse Magia y Escuela Invaluable. Oh, se cayó el juego, che. Mirá, oh, qué coincidencia, justo se cayó. No quiere que juegue. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo soy muy bueno prediciendo cosas en general. No porque sea un brujo, sino en el sentido de que yo analizo las situaciones y te digo a dónde va a terminar viendo la situación de ahora. Y casi nunca me equivoco. Va a ser así. Va a venir un juego, pero no sé si será este, porque como ve, como le siguen metiendo, pues este tiene muy buena pinta. Tiene muchas mecánicas, por ejemplo, lo del mercado, que vos, el trading, que vos pones una cosa a vender y se vende automáticamente, no tenés que perder tiempo hablando con huevones, que regateando en el precio y todo eso, va directamente a comprar lo que necesitas acá, ¿ves? Esta mecánica está buenísima. Otra cosa que la vi en Coso, lo vi en, miren, mira la cantidad de stats que tiene para guardar cosas. En Dark and Dunker tenés que jugar con un puto coso solo, o tenés que estar comprando bolsa de oro para guardar la huevada y toda esa mierda. Y eso, o sea, no. Cosas que son básicas, que seriamente son divertidas, no las tiene. Y no las pone porque no le sale de los huevos. No le sale de los huevos. No están trabajando, no están haciendo una mierda. Cobraron millones y no están haciendo nada. O sea, yo no puedo creer que este juego, que está gratis ahora, tenga un montón de cosas comparándolo con Dark and Dunker, y el otro, que es un juego de pago, no tenga nada, sencillamente. O sea, le faltan montones de cosas. O sea, esto es tan simple, weón. Poner un stand más grande. ¿Qué problema hay que la gente pueda guardar sus mierdas? ¿Qué tenéis que estar limitándolo a lo que tiene que usar o a llevar lo mínimo? No tiene puto sentido eso. Ya, se cayeron los servidores. Pero quería mirar algo. No, lo dijeron que habían metido servidores en América, pero no lo tienen. Son cosas que deberían estar, ¿ya? Deberían estar. Fíjate los poderes por cooldown. Están buenísimos, porque vos como mago, tenés que estar tirando hechizos, no tenés que estar pegando a melee como un imbécil. No sos un puto guerrero, weón. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que a mí no me gustan del juego. Porque si yo soy mago, que he jugado en todos los putos juegos que siempre voy a mago, me gusta estar tirando hechizos, no estar pegando a melee. Si no, me elijo un guerrero. ¿Para eso me elijo un guerrero? O sea, ¿para qué me voy a elegir un mago si me van a obligar a pegar a melee? ¿Entendés? Y entonces acá puedes romper hasta las vasijas y las cajas con magia. Eso está buenísimo. ¿Entendés? Y son cosas que a mí me echa para atrás, realmente. Pero como digo, o sea, todo esto que yo te digo, solito se va a ver con el tiempo. La gente se va a ir frustrando, pues ya lo he visto en otro juego. O sea, no.
va a venir un juego que va a tener mejores gráficos, que va a tener mucha más mecánica, que va a tener mucho más boludez y cosas así, la gente se va a pasar ese juego. Así de simple. Quédate tranquilo. Va a pasar lo mismo que pasa con Tarkov, por ejemplo, que la gente solamente juega cada vez que hay un wipe, una cosa así, juegan un tiempo, un mes y chao, después lo mandan a la mierda. Quedan puros tryhards jugando. Va a ser así. Ese tema. Pero bueno, claro, lo que quieran. Si ya cobraron, boludo. ¿Qué les va a importar meter o no meter cosas si ya cobraron? Ya está, ya. Ya cobraron el dinero, o sea, olvídate. Encima hay gente que compró la versión de $50. Olvídate, man. ¿Qué le va a importar meter contenido, meter cosas, lo que sea, si ya está, ya la hicieron? Encima tenés idiota como el Sima que le festeja cada vez que se tiran un pedo, weón. Entonces imagínate, no olvides. Así imposible que mejoren o que metan más cosas, sinceramente. Mira, hay uno que yo jugaba que se llama Starship, es de extracción, ¿eh? Y vos sabés que tiene unas mecánicas que están muy buenas. Por ejemplo, tiene bolsillos seguros, o sea, donde vos puedes guardar cosas que aunque te maten no se pierden, pero hay que ir subiendo de nivel para bloquearla, a menos que compre un pase que vale como $70, pero no vale la pena. Yo no me lo compré por el vicioso. Y eso, sencillamente, vos puedes guardar las armas en los bolsillos seguros. Y solamente por esa mecánica de poder guardar alguna cosita en caso que te maten, ya el juego cambia muchísimo. El único problema que tiene ese juego es que te llenan hacker y que está muerto a nivel comunidad. A mí me sorprendió el Good. Tenía más gente que muchos juegos de extracción, como por ejemplo, bueno, el Sinse ya va a cerrar estos días, pero Marauder, Starship y demás, el juego este tenía más gente que los dos juegos juntos. O sea que está re bien. Tiene un buen público. Un poco tóxico nomás, porque bueno, yo escribí por la comunidad y algo por el chat y me empezaron a insultar. Solamente pregunté si buscaba grupos, sencillamente, pero bueno. Son gente que viene de Darren Dunker, probablemente son los mismos tóxicos de siempre, ¿no? Pero bueno, eso en todos los juegos. Y ya, pero el juego en sí está bien. Yo personalmente, si tuviera que agregar una mecánica, agregaría que se pueda buscar partida de forma automática. ¿Entendés? O sea, que vos directamente les pongas buscar y listo. Y que te arme solo. Que no tengas que estar renegando con gente y demás, porque si tiene el chat de voz, no es necesario. ¿Para qué querés ponerte a hablar con gente desconocida para armar lo que sea? Lo mismo, ponerlo automático ya. Fíjate, en Darren Dunker dijeron que no pusieron la mecánica de armar automáticamente, no, porque la gente se va a matar y se va a robar loot. Ajá. Pero bueno, en el juego tenés una mecánica que es, que esto ya lo había contado el otro día, me parece. Tenés el PK. Y el PK sencillamente te marca qué jugadores mataron a un compañero, te salen los nombres en rojo, nadie va a querer hacer el grupo con ellos y punto, y listo. Termina ahí, ¿no? Y ya. ¿Sabes lo que yo entiendo? No entiendo que no lo quieren poner porque lo van a robar. No, no, no entiendo porque no quieren laburar. No, no, siempre no. Es mucho laburo tener que implementar una mecánica así. Por eso nomás no lo ponen. No porque, mentira, que no sé qué, que es porque se van a robar luz. No, mentira. Es porque no quieren laburar. Simple. Ese es simple. Quieren poner lo mínimo y disponible, ganar la mayor cantidad de ganancias posible. ¿Cuál es el Tecaman? Yo estoy esperando un MMO que se llama Project L. Y lo cambiaron bastante, el PvP cambió bastante, está bastante bueno ahora. Así que hay que ver qué onda con ese juego. Pues mientras tanto hay que ir jugando alguna mierda, porque obviamente no me voy a quedar a esperar a que salgan mierda
Sin subir contenido, sin subir nada, sinceramente. Pero bueno, a ver, esta noche entonces sale el My Hero Academy. Y entonces le voy a dar a eso, le voy a dar al My Hero Academy. Y hoy es 28, ¿no? Ajá, hoy es 28. En 11 horas sale uno que se llama The Kingdom of Eheron. Es de supervivencia. Si no sale muy caro, lo voy a comprar. Le voy a pasar una copia a un amigo y lo voy a traer también. Pero se veía medio, no sé, más o menos, ¿no? Ah, sí, tienen un sistema de PK. Te ponen nombre en rojo cuando matas muchos amigos. Aparte es reportable eso también. A mí no me pasó nunca, la verdad. Y es como digo, o sea, vos vas a saber, si te metes a un party y ves que, o sea, que el tipo tiene nombre en rojo, pues tendría que ser así, vos le das como que buscar y te arma el grupo y luego le das buscar partido, así tendría que ser. Entonces vos cachás que la persona directamente es un asesino, sencillamente lo que sea. Me recuerda al MU eso. En el MU te podías poner PK. Si yo calculo que el My Hero Academy debe salir tipo 11 de la mañana, 11 1 de la tarde seguramente. Y el Kingdom, pues no sé, pero calculo que por ahí también. Estoy leyendo un poco acá lo que dicen, ¿eh? El juego será a las 3 a.m. día 28. ¿A las 3 de la mañana? Ya. Pues yo calculo que el Kingdom no va a estar jugando bastante gente. Pero espero que no se trabe como se trababa en la alfa esa que pasaron, ¿eh? Yo le pregunté si tenían programa de creadora, me dijeron que no. Que no tenían dinero para poder costearse un programa de creadores, pues yo le dije, pero con que regalen una clave ya está, no tienen por qué estar dando dinero. Yo en ningún momento hablé de dinero. Si cuando me pagaron a mí por entrar a un programa de creadores, bueno, o sea, gano de la propaganda o donaciones o lo que sea, bueno, pero literal por un programa de creadores no me pagaron nunca. Ni siquiera Amazon me pagó con el network en su tiempo. Y ya más o menos estás porra, honguita. Vos sabés que tengo la sospecha de que los servidores se caen porque le hacen ataque 2, ¿eh? Que no caen porque si no. Vos sabés que había un juego que se llamaba Gloria Beatings. Y ese juego lo destruyeron de tanto coso, de tanto ataque 2 que le metieron. Le metieron tantos ataque 2 que no se podía jugar. Que hasta mucha gente perdió el progreso del personaje y todo, y se fue a la mierda. Lo de literal, no sé quién habrá sido el hijo de Remy puta que le hizo ataque 2. Pero lo mandaron a la mierda, el juego tuvo que cerrar, va a cerrar de hecho. No sé si cerró ya. Por eso a mí se me hace que estas caídas de servidor es por eso. Para mí le están haciendo ataque 2. Pero lo que me parece raro es que no puedo decir que sea la gente de Darren Dunker, porque a Darren Dunker también le hacen ataque 2. Entonces no sé. Me pareciera convencer a alguien que es a un grupo que es antijuego o algo así, no sé. Tiene pinta. Se ve muy copiranoico eso. Sí, o sea, bueno, un principio cuando te largas esto, la idea es que conseguís las cosas gratis. Vos conseguís las cosas gratis
juegos, que te regalen alguna cosa dentro del juego, todo ese tipo de cosas, está de puta madre. Pero es eso, sencillamente. Tienen que ponerle algo así.